Empecé como un estudiante hace más de 25 años con un dibujo a lápiz de un caño antiguo que estaba en el patio de mi casa. Un caño que no guarda relación con la arquitectura del departamento, ¿no? Pero que está a través del tiempo como congelado, ¿no? Y siempre ese cañito es un símbolo de la casa, ¿no? Correcto. ¿Qué nos puedes decir de tu siguiente obra pictórica? Constantemente estoy evolucionando, estoy abstrayendo ideas, abstrayendo cosas. La vida, las vivencias, ¿Cómo el titula momento. el nombre de ese cuadro? Este es es un ensayo, un estudio sobre pintura abstracta, Correcto. ¿no? Muy bien. Expresionismo abstracto, ¿no? Que me gusta mucho por la fuerza, donde el color, la emoción, ¿no? Me gusta expresarme a través de la fuerza del color, ¿no? ¿Qué Y mucho, técnica mucho expresionismo, ¿no? Expresionismo, ¿no? utilizaste para realizar esa obra? Es una pintura al acrílico. Tengo la idea de, como artista, viajar por la costa, la sierra y la selva y todas esas imágenes, ¿no? Que pueda captar, las voy a tratar de expresar, ¿no? Porque Perú tiene mucho, mucho paisaje, mucho color, mucha naturaleza, ¿no? Que los artistas deberíamos plasmar, ¿no? Finalmente, ¿por qué tu obsesión últimamente en conocer Caral? No sé, me parece que he visto algunos avances en el internet y me ha traído mucho la historia, ¿no? La antigüedad de esa historia, ¿no? De un pueblo antiguo, de los más antiguos que hay en América, si ¿Crees no es el que más de antiguo. esa visita en realizarse crearás algunas obras inspiradas? Tengo una idea somera, pero quiero hacer algo tipo mural de mi visita próxima a Caral, ¿no? Tres artistas peruanos y tres artistas extranjeros que han influenciado en tu trabajo. Artistas peruanos, admiro mucho a Aitor Castillo, ¿no? Peruano, a Humareda, a Cervulo Gutiérrez. ¿Y de los extranjeros? De los extranjeros me quedaría chico, hay muchos buenos, muchos grandes pintores. Para mi influencia, Picasso, después Cézanne. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.